Good morning, my beautiful boys, and good morning, my beautiful girls. How are you, boys and girls? Yes, of course. I hope you are very, very good. I hope you are great, and I hope you are fantastic, boys and girls. Today is the fourth day of this week. Yes, we are finishing. Ya estamos acabando las clases, chicos. Yes, of course. But up to now, we have to continue with our class, no? Yes, of course, miss. Very, very good. Remember, boys and girls, recuerden, chicos, that we are talking about the adjective. Que estamos hablando acerca de los adjetivos. Very good. What are the adjectives? ¿Qué son los adjetivos? ¿Para qué sirven? To describe. Para describir people, personas, things, cosas, animals, animales, ¿no? Or even a situation, una situación. Today we are going to start with this. Vamos a empezar con este de acá. What is that? Miss, this is a cup. Esta es una taza. Yes, very good. It's a cup of coffee. Es una taza de café. When it's cold, cuando hace frío, chicos, when it's winter season, cuando es la estación de invierno y hace mucho, mucho frío, ustedes quieren calentarse. ¿Cómo nos calentamos? We drink, tomamos o bebemos a cup of coffee. ¿Cómo se encuentra la taza de café? ¿Está fría, helada, con hielo, congelada? Of course not, miss. Por supuesto que no. Necesitamos tomar algo calientito para calentarnos, ¿no? Very good. Entonces, ¿cómo está el café? ¿Está frío o está caliente? It is hot. Está caliente. Algo caliente para que nos caliente a nosotros. Very good. The coffee is hot. Está caliente. Hot is an adjective too. Caliente es un adjetivo también. Yo describo cómo se encuentra mi taza de café ahorita. ¿Cómo está? Caliente, miss. Very good. En inglés voy a escribirlo así, miren. Hot. H-O-T. Just three letters. Solo tres letritas. Hot. Así se escribe. And the pronunciation, la pronunciación, is this. Es esta de aquí. Hot. Repeat after me. Hot. Excellent. Again. Hot. Caliente. En inglés se dice hot. Very, very good. And what is the opposite of hot? ¿Cuál es lo contrario de caliente? When it's summer season. Cuando estamos en verano. It's sunny. Está soleado. It's very, very hot. Hace mucho, mucho calor. ¿Qué queremos comer? Por lo general, maybe your boys and girls. Ustedes, chicos. ¿Qué quieren comer? What is this? Para estar frescos. To be fresh. Very good. This is an ice cream. Un helado, ¿no? Por lo general compramos helados cuando estamos en verano, ¿no? ¿Cómo está el helado? The ice cream is hot. El helado está caliente. ¿Nos quema? Of course not, miss. ¿Cómo el helado va a estar caliente? No. Si está haciendo mucho calor, estamos en la estación de verano, no vamos a tomar algo caliente. Of course not. ¿Tomamos algo? Frío. Excelente. Helado, algo frío. The ice cream is cold. Es frío. En inglés se escribe así. Cold. C-O-L-D. And the pronunciation is the same. La pronunciación es la misma. Repeat after me. Cold. Excellent. Again, boys and girls. Cold. Very, very good. Practice. More practice. Cold. Cold means, significa frío. The opposite of hot. Lo contrario de hot. Caliente, ¿no? Very good. Now, finally, the last adjective. El último adjetivo el día de hoy. What is that, boys and girls? You know it. You know it. This is a dryer. Es una secadora de pelo. When you girls, cuando ustedes niñas, when you take a shower, cuando toman una ducha, maybe it's the night, it's the evening, ya estamos de noche, no podemos dormir con el cabello mojado porque nos hace daño, ¿no? Or maybe when you girls, tal vez cuando ustedes niñas, want to go to a party, quieren ir a una fiesta, yes, you have to look so beautiful, tienen que verse muy bonitas, les tienen que hacer un peinado, pero el cabello tiene que estar primero. ¿Cómo tiene que estar?
mojado, porque cuando salen de la ducha se encuentra mojado el cabello. ¿Cómo debe estar el cabello? No, Miss, no puede estar mojado. ¿Cómo tiene que estar? Yo uso mi secadora para mi cabello. ¿Qué hago? Secarlo. Excelente. Secarlo. Para secar. Seco es un adjetivo también. Yes, it's an adjective too. My hair is dry. Mi cabello está seco. Am I describing how is my hair? Estoy describiendo cómo está mi cabello. Yes, of course. So, what is the adjective? ¿Cuál es el adjetivo? Seco. En inglés vamos a escribirlo así, miren. Dry. D-R-Y. Dry. And the pronunciation is this. La pronunciación es esta de aquí. Repeat after me. Repitan después de la mes. Dry. Excellent. Again. Dry. Very good. Practice, boys and girls. Dry means, significa seco. Ya no está mojado, está seco. Excellent. Now practice again. Practicámoslo de nuevo, ok, chicos. Let's start with this. Empezamos con este. Hot. Repeat after me. Hot. Caliente. Excellent. The opposite. Cold. Cold. Frío. Very good. Like the ice cream. The other, dry. Dry means seco. Very good, my beautiful boys and girls. Congratulations. You did it great. Lo han hecho grandioso, chicos. Now copy this in your notebooks and give me your pronunciation. Me envíen su pronunciación, ok, chicos. Don't forget that. Take care and goodbye, my beautiful boys and girls.